En Medio Oriente, la muerte. No hay palabras. Pero en las redes sociales, la otra guerra. Todos publicando lo que quieren que sepa el mundo. Es la guerra de la información. Esta imagen viralizada. Ataque israelí a Gaza. Mentira. Es una imagen de Argelia y fue grabada después del campeonato de un equipo de fútbol. Y no, no son explosiones. Son fuegos artificiales. Esta otra imagen, viralizada. Tiroteo entre Israel y Hamás. Mentira, es una imagen que fue grabada en el 2017 y más bien es un enfrentamiento entre policías y el crimen organizado en Tamaulipas, México, no en Medio Oriente. Y así nos podemos ir. Videos, fotografías, documentos falsos. Y del otro lado la información no confirmada. 40 bebés decapitados. Fue una noticia que sacudió al mundo. Pero es una información que hasta el momento no ha sido confirmada. Tanto así que la reportera Nicole Sedeck ha tenido que explicar por qué dijo lo que dijo sin confirmar la información. Bueno, otros medios de plano borraron su publicación. Y del otro lado, la crueldad innecesaria. Esta es una publicación en la cuenta oficial del primer ministro de Israel. Fotografías de bebés muertos. Y se lee que son fotos que Benjamín Netanyahu le mostró a Anthony Blinken. Esto es cierto, sí, pero es una publicación con un exceso de crueldad. Vidas humanas, víctimas de la otra guerra, la falsa información y la crueldad innecesaria.